Buenas, ¿qué talco? ¿Cómo vamos? ¿Cómo te trata la bolsa de valores? Acá Trader 2100, el mejor. Si te salió publicidad, es por la música. Vamos a escuchar Abrasantia. Si no te gusta mi música, largo, fuera. No mires más este video. En canal de YouTube tenés un montón de videos, en ese video. Si te gusta la bolsa, con los mejores análisis de el mejor. Yo a veces cuando veo a otros digo, la verdad que soy el mejor, porque en este momento hay algunos que dicen cada estupideces, pero bueno, ajeno a eso, la bolsa de valores, el lugar donde unos se enriquecen y donde otros se empobrecen. Para contactarte con el Trader 2100, el mejor, si quieres estar asesorado, si quieres estar al premium. El premio en ese contacto directo por el trader. El trader tiene un reflejo de tu cuenta y te va sugiriendo. Para montos menores a 1.000.000 de pesos, cuesta 2.500 pesos por mes. Si estás más gordito, el primer mes te cobro igual 2.500 pesos por mes y después nos vamos acomodando. 011 40 63 60 32, mensaje de WhatsApp. En la jornada bursátil 011 40 63 60 32. Mensaje de WhatsApp, porque el asesoramiento es todo por WhatsApp. Imagínate que estoy controlando las carteras, mirando los gráficos, mirando las noticias. Y bueno, 7 horas por día en la bolsa de valores haciendo operaciones hace años, una tras otra. Bien, acá, o sea, esto es normal. Como yo lo dije en videos anteriores, o sea, está dentro de un canal. Sin embargo, este canal, creo que es este canal. O sea, cada vez el salto es más alto. Más alto. Sin embargo, me ves acá. Ya esta no pudo llegar hasta acá arriba. No pudo. Y muchas inversiones que entraron no salieron, ¿eh? Y sin embargo no pudo. Pero claro, agarro lo del coronavirus. Siempre nos pasa algo. Así es la bolsa de valores. Siempre pasa algo. Y el mercado. El mercado no es para estar un mes. El mercado es para estar, la verdad yo te digo que es para estar toda la vida. Y vas operando. ¿Viste? Esta baja yo la zafé y esta baja no la zafé. Algunas en, pero hasta acá estuve comprando en algunas cuentas. ¿Sí? Me estoy resoplando, por eso tendría que estar usando mi otro. Bueno, ya está. Total. ¿Vos me entendés mi gráfico? La próxima parada está acá, ¿eh? Acá. Esto es así. Ruido. Próxima parada acá. Pero depende todo de las cuestiones internacionales. Bueno, decía, estoy cambiando de un tema al otro, ¿no? Eso pasa cuando alguien tiene tanta información. Esta me agarró, esta baja, pero me agarró habiendo comprado acá, me agarró habiendo comprado acá. O sea, habiendo comprado en distintos puntos. Cosa distinta es estar comprado a full. Por eso. Manejo de una cartera es algo bien complejo, ¿sí?
Después, siempre te van a agarrar bajas en el mercado. Y así como una suba es linda y una baja es fea, no siempre vas a zafar, ¿viste? O sea, esto es como el... Siempre hago la comparación, en parte porque yo estudié artes marciales. Y cuando vos te metes en la pelea, algún golpe vas a recibir, te guste o no, porque eso es parte de la pelea. ¿Sí? Eso, la bolsa es para los que tienen plata, no es para estar jugando. Y y ojo, es el mejor instrumento financiero que hay. Pero el carácter se te va forjando, se te va formando. Y a veces te tenés que bancar las bajas. ¿Estamos? Sin embargo, acá llegó hasta este punto. Y siempre hay una posibilidad de que pase otra cosa. Lo que siempre digo, cada vela tiene su riesgo. ¿Te guste o no? Esto es así. O sea, no es que seguro va a ir para acá y va a rebotar como yo recién te lo soplé. Mañana, o sea, la bolsa yankee se levanta. Mañana encima es viernes. Se levanta con el pie izquierdo. Tienen cagazo por lo que va a pasar el fin de semana. Y no llega hasta acá, llega hasta acá abajo. Entonces, si vos evaluaste que iba a llegar hasta acá, y bueno, pues acá de nuevo te tragaste. Acá te tragaste una navaja por ahí. ¿Sí? O te la jugaste y agarras la suba. Lo interesante es que a lo largo de un año vayas agarrando más ganancias que momentos de espera, ¿no? Y ni hablar de los que me se mandan solos, les agarra miedo, me han llegado cada pelotudez, hasta profecías de Nostradamus. Se va a acabar el mundo, que quiere romper la pelota. Tampoco pueden ponerse a comparar con lo que pasó en el 2008 todo el tiempo. Lo que pasa es que, claro, una cosa son las noticias de los que no están trabajando en esto. O a veces los que trabajan en esto también se dejan llevar, que no es mi caso. Y otra cosa es el análisis, o sea, nada que ver el mundo con lo que antes era en el 2008. Y las posiciones, depende en qué valor entraste. O sea, todo es distinto, cada cartera, cada manejo, todo distinto. O sea, yo siempre trato de pisar seguro. Entonces, agarre lo que agarre en las carteras de mis clientes, yo estoy seguro. ¿Sí? Alguna vez, algún papel te puede medio jugar una mala pasada, ¿no? Pero bueno, estamos en la bolsa. Entonces, vamos a mirar algunos papeles de los que no tienen mis clientes. O sí, bueno, no importa. Vamos a ver acá, de los que menos menciono. Aluar, vamos a empezar por Aluar. Sí. Bolsa argentina y un poco internacional. Lo más lindo es operar afuera, che. Uy, qué trabado que está esto. Ah, la escribí. Claro, estoy grabando el video, estoy reproduciendo música. Mirá qué obra de arte de gráfico. No está como para ponerlo en un cuadrito. Acá los cagó. Los que habíamos entrado acá y los cagó. Acá está, acá. Cantadísimo de que sube. Yo no recuerdo si se entraba en el valor. Me parece que no. Porque le tenía un cierto grado de desconfianza. Pero los que se mandaron solos al lugar, o por ahí a alguno le hice entrar como un poquito. Acá hay toda una suerte de resistencias con el precio que tendía a subir. Entonces, si no nos agarra, por eso digo que a veces uno se agarra la baja, quiero o no. Acá estaba cantado que iba a subir. Y acá tenés que entrar, ¿entendés? En el lugar.
Porque si no, y si no, no sé, está sincronizado con no está sincronizado con la bolsa, porque acá es compra. Estamos. O sea, acá es compra. Un montón de factores que no me voy a poner a hablar una hora de evaluar, ¿no? Y de todo lo que genera esto. Esto, todo esto, todo lo que ves acá no es un dibujito de Picasso o de quien sea. Y el precio no se estanca acá también por un dibujito de Picasso. ¿Ves? Que yo recién te mencioné lo del Merval, que tenía un poco más para subir. ¿Ves qué está pasando con Aluar? Tiene un poco más de subida. Pero se puede ir más para abajo, ¿no? Por eso, en estos momentos, situaciones así complejas, si uno tuvo la suerte de no haberse comprado todo en puntos más arriba, si tiene un poco más de líquido, se trata de ir haciendo trading, ¿sí? Bueno, ya te lo dije, pues acá y tenemos una gran posibilidad de que se pueda ir para abajo o como evaluar a los $20, a los 20 pesos, Aluar estaba barato. Entonces imagínate a los 21. Entonces también tenés la posibilidad de que siga, de que vuelva acá. Y después se depende cada día. Escúchame bien. Cada día que pasa, te puede saltar una noticia con que se ha salido una vacuna de coronavirus. Y esto es una baja por el coronavirus. Esto es válido para todos los papeles, ¿no? Entonces vos mucho no puedes estar previendo de que va a ir acá. Sí, ya sé que en algunas vacunas tardan tanto tiempo para probarlo, esto, aquello, lo otro. Pero te puede salir, te lo aseguro. En cualquier momento, la noticia diciendo que ya está, ya se descubrió. Y el mercado te rompe esta vela como iba a matar una grosería mejor. Bueno, tal que yo me vale groserías. No sé. Te lo rompe bien roto. ¿Entendés? Como si se hubiera tomado, qué sé yo. Y te lo rompe bien roto acá. Y ves qué resistencia, va qué puta mínimo, bro. O sea, te tenés el valor. Pero entonces, es todo muy difícil de calcular. ¿Estamos? Uno tiene que estar acostumbrado a conducir en estas situaciones para saber que el precio tiene que estar tanto acá como acá. Y tiene que estar tranquilo. O sea, si sos cliente del trader 2100, el mejor, sabe que el trader 2100 todo esto lo viene contemplando y lo viene manejando. Y si bien por ahí hay que esperar, no es nada que te perjudique, que te arruine, sí, pero hay que esperar. Esto, bueno, en fin. En los papeles y en la forma en que entró el trade, si vos te mandaste solo, bueno. Una cosa, ojo, que es hablar acá y otra cosa es hablar acá. Sí, otra cosa se había entrado acá y después se había entrado acá abajo. Y tomando distintas ganancias. Porque, por ejemplo, ¿no? Si vos entraste acá, acá y acá, tenés la ganancia segura. Porque después vendés acá una parte, vendés acá otra parte y vendés acá otra parte. Y si el precio baja, lo mismo que vendiste acá lo volvés a recomprar. Entonces lo estás trabajando siempre y ganás de forma segura en este contexto. Pero eso te lo digo ahora, ¿sí? Porque en todo este tiempo de acá, los clientes, y así son, ¿sí? Y así somos todos. El que tenía 100 quería meter los 100 para sacar el mayor rendimiento. Y bueno, después si te falta líquido para entrar más abajo,
¿viste? Un poco uno se reserva, pero después si baja de más, y por ahí ya no hay más. Porque todo es un... todo tiene su complicación. Cada movimiento que hace uno tiene su riesgo. O sea, aunque lo veas o no lo veas. Yo también por eso a veces no hago, les hago entrar todo. Y a veces por ahí ya directamente quedaron todos comprados. Porque una que acá, por ejemplo, hablar es barato. ¿Sí? Me está siguiendo. Esto es válido en todo. Acá hablar es barato. Entonces va... Claro, siempre y cuando no haya default, ¿no? Porque si se nos suma el coronavirus va a ser default. Yo no sé. Hay que ver dónde va el precio. Pero teóricamente, igualmente debería estar en estos rangos, en estos valores, ¿sí? De hecho, fíjate que si lo miras con lupa, Aluar ni siquiera llegó a mi mínimo marcado. ¿Se acuerdan de cuando hablé YPF? YPF no llegó a mi mínimo marcado. Creo que tengo anotaciones en este gráfico de YPF, no lo puedo mostrar ahora. De clientes específicos. Y eso es bueno. Eso es bueno. No llegó al mínimo de una tendencia de un precio. Bueno, en fin. Aluar. EBBA macro. Bueno, francés y macro. EBBA macro. Mínimos. Acá ganancias seguras. Si venís de acá arriba, el precio va a volver. Sí, el precio va a volver. Va a volver, sí, teóricamente. Pero después hay que ver qué más conviene. O sea, todo esto es que no te puedo decir acá. ¿Qué hay que hacer? Ahora lo que hay que hacer si vos compraste acá es esperar a ver qué mierda pasa, en primer lugar. Ni hablar de salir un menos 40, sino más. Un menos 16 es factible, ojo. Pero podés salir un menos 16 y no baja un joraca. Y vos decís, mierda. Entonces por ahí uno sale una parte de menos 16 para hacer esa estrategia que dije al principio de si baja a comprar de nuevo abajo. Pero si uno está seguro que va a llegar acá el precio, viste, y ya es complicado el decidir salir con pérdida. Pero si ya ve media fulera, uno puede juzgar eso, porque ves, o sea, se pueden ir dando mínimos menores. Y al final te resguardas. Entonces si proyectas, te da por ahí que el siguiente máximo en macro va a ser un 10% abajo. O sea que lo tenés en los 300. ¿Estamos? Esto es lo que estoy viendo. O sea que te da ahí el precio. Aparte, mirá que volumen. Acá está más flojo. Entonces depende del capital. Si estás acá, pues ahora hay que ver si se sale por ahí arriba. Y acá es lo válido que te dije antes, o sea, puedes subir a CAMES. Acá está la referencia del precio. O directamente volver a, si tenés líquido, esperar al mínimo. Depende de la cantidad de líquido que tengas y la cantidad de comprado que tengas. Pero ahí estamos en macro. Nada sorprendente, o sea, nada alarmante. La misma mierda de siempre, estamos. O sea, los mínimos
desde 2018 el punto medio hizo ruido y un tímido techo bastante bastante rompible. Ahí como se fue el carajo para arriba. Fue el resultado de la PASO. Pero bueno, o sea, este techo no. Es relativo. En medio de todo eso, uno se va a ir moviendo en macro. ¿Estamos? Y lo influye en un montón de cosas que no sabemos de lo nacional y de lo internacional. Pero si entras acá, si entraste acá, no hay ningún problema. Si entras un poquito más arriba tratando de agarrar estas ondulaciones, no hay muchos problemas. O sea, lo sumo, bueno, un mes malo, escúchame, se va a venir el coronavirus que afecta a todo el mundo, que hay un montón de muertos, y vos querés estar ganando mes tras mes tras mes tras mes con ganancia, y a veces no se va a poder estar ganando mes tras mes tras mes con ganancia. Agradecé que seguís en pie. Bueno, ¿qué más puedo hablar? Se puso fue la mierda hoy. Come Cresud. Me había mandado unos lindos intradía con Cresud. Los que tenían el líquido. Edenor. Creo que está Edenor. 14 mangos. Mirá lo complicado de... Yo había grabado un video de no... No me acuerdo. Che, no me manden mensajes en el canal de YouTube. Que no los veo. Hace como un año y medio. O sea, porque... Y otra cosa. No estoy en ningún grupito. Yo no tengo tiempo para eso. No. No estoy en ningún foro. No, en el único lado que estoy... Es cuando estoy con la bolsa, es metido en mi trabajo y comunicándome con el cliente puntual que me paga cuando veo que hay que hacer algo en su cartera. Esto lo digo porque algunos a veces se ponen nombre, se puede poner el nombre 32100 para querer agarrar a un cliente, ¿no? O para romper las pelotas, qué sé yo. Edenor, este punto de... Claro, o sea, siempre hay un... Acá, viste, se había tirado un... O sea, tenés la posibilidad. Y Edenor, como está flojongo, amagó irse un poco más abajo. Yo prefiero los papeles, cuanto más caen, más posibilidad te dan de ganar dinero. Y de norte al punto bajo te está dando una posibilidad. Si te la bancas a largo, ponele, ese momento ya pasó. Pero acá, sí, vamos a ver. Si te la bancas, te está dando, sin llegar a cerrar el gap. Pero vamos a ser más realistas, un punto conocido. Y un poquitito más bajo. Escúchame. ¿Dónde encontrás la posibilidad de un 86% de ganancia? Acá llegó. ¿Ves? 80%. De acá llegó un 60%. Bueno, ahora podés ganar más. Podés ganar del cierre a este punto, más o menos un 80% puedes ganar. De nuevo, si entraste acá, el precio va a llegar ahí. Si entraste acá, el precio va a llegar ahí y lo va a pasar. Y si entraste acá, va a llegar ahí y lo va a pasar. Pero el que tiene líquido ahora, se va a ganar eso. Y acá no es que hay una...
como en el, ¿cuál fue el papel que te mostré así que se iba medio para abajo? El bar, ¿no? Edenor justamente lo tiene algunos de mis clientes, algunos poquitos, pero los tiene. ¿Ves? Nos está yendo para abajo. O sea, acá abajo un poquito más. Acá ya se descontrolaron y algunos manos débiles se mandaron la cagada de su vida vendiendo sus papeles. Porque acá, mira lo que es la bolsa de valores. Alguien vendió papeles acá abajo. O sea, hubo gente que no sabe que vendió papeles debajo de los 14 pesos. ¿Me decís cuándo carajo llegó a 14 pesos el menor? O sea, antes que el 17. Los que vendieron esto, lo más probable es que venían de algún otro momento de arriba. O sea, todos los que vendieron acá perdieron dinero. Obviamente que yo no estuve en ninguno de esos. Por eso te digo que para salir con pérdida tenés que tener mucho cuidado. Soy muy reacio a salir con pérdida. No soy una mano débil. Bueno, che, la bolsa de valores te da unas posibilidades tremendas, brutales. Tengo que pasar a la bolsa de afuera, ¿no? ¿Alguna más? ¿Cuánto hace que no veo Holcim? ¿Cómo mierda está Holcim? Mira lo que es esto. ¿Sabes lo que es esto? Platita. ¿Sabes lo que está Holcim? Viejo. Acá. Che, mierda, no la había visto Holcim. Mínimo una ganancia de 20. Ganancia de un cientos ahora. 60. Prácticamente segura. 48. 60. Un 100 es factible, pero se complica, ¿sí? Pero mirá la oportunidad que es. Esto vos lo tendrías, vos, ya que vos me estás viendo el video. No solo en acciones, en la vida. Puede ser negativo o puede ser positivo. Si vos sos negativo, vas a tender a ser un infeliz y a que te salgan las cosas mal porque te vas a tener miedo. Tampoco es que sea un loco, ¿no? No te estoy diciendo con esto de que no tengas miedo, de que no te cuides. Pero si sos, no tenés que ser negativo. Tenés que ver siempre la posibilidad de lo bueno. Cada vela tiene su riesgo, su puto riesgo. Vos salís a la puerta de la calle y alguien te puede tirar un tiro en la cabeza. Pero no. Solo te lo van a tirar una vez el tiro en la cabeza. acá hay una gran posibilidad de ganancia, che, en Holcim. ¿Estamos? Ponele que la bolsa te rompe un poco el stop loss. No seas mano débil. ¿Viste lo que te expliqué antes? Que con Edenor, de que el que vendió perdió. Pues no seas un perejil que compra y le bajan un poquito el mercado y lo vende por miedo, ¿no? Tenés fuerza, sé positivo. Tú decís, no, anda a otro que te regale mi papelito. Yo no te voy a regalar, me importa tres carajos que ahora esté un menos 20, que ahora esté un menos 30, porque me la banco. Decís, y bueno, y va a llegar acá el precio. El precio va a llegar acá y lo meteré un poco y ya tenés una ganancia de un 20% mínimo. ¿No? Y más también.
Ahora si entras y después te baja un poquito y salís con un menos 15, no, así no se hace, ¿viste? Así no se hace, esa no es la actitud, esa no es la forma. No. Y bueno, hay que ser positivo en todo en la vida, sí, ver las cosas bien, porque esto también algunos juegan a que te asustes y después, ¿viste? O todo se arma de tal forma. O sea, los que hacen las noticias necesitan llamar la atención. El que declara una cuarentena necesita que la gente se quede en su casa. Y es todo razonable. O sea, la gente no se tiene que enfermar, entonces es mejor aislarlo, porque si no cuesta más plata curarlos que aislarlos. Es todo un tema que... Pero no te agarre miedo. Hacer las cosas que sí, o sea, quédate en tu casa, pero estás en compra, carajo. Y si entraste acá, pues ahora tenés que esperar, ¿te gusta? Ahora tenés que esperar. Me voy a ir un poco la bolsa de afuera. Pero te hace que hace tiempo que no ve. Bueno, de acá de él. Vamos a. A ver. Acá hay papeles. Ojo. Ojo, a veces algunos clientes nuevos se meten en cada papeles. No, no, no. Entrar en papeles que volvió, movió. Un volumen de efectivo de... no, este es de Santander. Mira, Celu, carajo. No te puedes meter en un papel que mueve 5.000 pesos. Volumen de efectivo de 5.000 pesos. Hay un montón de cosas que tienes que estar atento en el trading. Uno tiene que vivir de esto, tiene que estar acostumbrado a esto, tiene que estar acostumbrado a poder trabajar bajo presión. Lo mames, 37 millones, Celu, 5 mil pesos. Una vuelta tenía un cliente que había metido como 1 millón en un papel de esto. Uy, los que nos costó salir. El banco hipotecario había metido... No. No sé en cuál era esto, no me acuerdo, ya había metido 1 millón, un palo, un mes para salir. Bueno, el mercado argentino, vamos a ir a ver afuera. Concepto general, cuidado, no es... Ay, las boludeces que dicen. Me pongo a corregir las boludeces, o que se joda. Ese K. Siempre Apple. Es una tortuga, Apple. Todas estas acciones son una tortuga. Que suba... Voy a empezar. Que suba un 24% acá, Apple, es que reproduzca el regalito de Navidad. ¿Podés? Aunque acá parezca que está cantado que va a subir allá, hasta acá arriba, podés llegar a tener que esperar hasta la Navidad que sigue para... ¿Viste? Bueno, no, tan así no, pero... Esto fue el regalito de Navidad de Apple. Y con... también está el tema de que Estados Unidos, con el tema del coronavirus, bajó la... Hizo un montón de inyección de capital. Ahora metió billones de ayuda a las empresas.
Uy, la plata que inyectaron. ¿Vos viste a veces, viste las películas esas cuando están uno medio moribundo? Y le empiezan a meter inyecciones por todos lados. Para mí que se zarparon, Para mí que se zarparon. Y si esto tiene una rápida mejoría, o sea, está todo, esto puede irse al carajo. Pero si Apple se va al carajo, se va a ir un 40%. En cambio, si los papeles que... ¿Viste? Estas empresas son para entrar, son para inversores que tienen 100 millones de dólares. No rompa la voz. O sea, porque no pueden entrar en las otras, que tienen mayor rendimiento. Ninguna empresa, muy pocas van a desaparecer. Van a desaparecer la misma cantidad de empresas que desaparecen siempre. Siempre desaparecen empresas y siempre se crean nuevas empresas. Por ahí una más, en medio de tanta quilombo, tambalea. Vos sabés que yo tenía y tengo en parte, pero algunos ya se murieron, familiares empresarios. Uy, cómo la peleaban, loco. Cómo la peleaban. Y la gente no lo sabe. Mi tío, mi tía, llegaron a no tener plata para comprar a los empleados el papel higiénico que tenían que utilizar para ir a cagar, ¿sí? Y tener que estar en el banco. Encima mi tía iba a pelear préstamos, iba a pedir préstamos y tapaba, después vendía cheques y tapaba un cheque con otro, compraban, decía, y metía plata, tenía una deuda que no tenían, tenían, no sé, si perdían eso, perdían todo y hasta lo que no tenían. Pero en serio, pero entonces hay veces que solo tenés una, pues hablé también de lo positivo, solo tenés una chance, o sea, seguir para adelante, carajo. Y ellos siguieron, o sea, yo digo que la gente a veces no lo ve, pues claro, los empleados no lo veían, yo sí, porque son familiares míos. El empleado dice, ah, no, este que me tiene que pagar, y por ahí va y encima te hace un juicio el empleado al empresario, ¿no? O dice, ay, tiene dos autos, tres autos, y tiene dos, tres autos, cuatro autos, pero están todos endeudados. Están, son cuatro autos que se rompe una bujía y, no sé, tienen que pedir un préstamo para reparar la bujía, ¿viste? Pero se llega a situaciones críticas la empresa, lo que quiero decir es esto. Que cuando hay una empresa que tiene, que, teóricamente, que los que están enfrente de esa empresa lo quieren, por eso una cosa, yo mucho no me gusta Tesla, pero por ahí hay otras empresas que parecen empresitas de mierda, pero les tengo más confianza que a Tesla. Y cuando y levantan la empresa, la levantan. La levantan de una, tapan todas las deudas, en un momento le entran los trabajos, empiezan a bajar la deuda, se mueven, o sea, y eso pasa continuamente. Esto también lo digo por todos los apocalípticos que no entienden un joraca y piensan que se va a acabar el mundo, qué sé yo, que te hablan de que se dejan llevar o hablan por hablar. No. Uno puede estar, poder recibir un golpazo, estar cerca del knockout, y el que está en su verdadero lugar se levanta y la sigue peleando y gana. ¿Estamos? Pero si Apple acá sube un 42%, ¿sabés por ejemplo lo que va a subir Tilray? Que ya se pegó una vela hoy, pero volvió para abajo.
Aguante, aguante la yerba. Hace hierba. Medicinal, obviamente. Mira la vela que se mandó. Se mandó una vela. Una vela de un 60%. ¿Sí? Y no necesito toda la inyección. Por eso te digo que cuando un papel está abajo, hecho mierda, te da la oportunidad de tu vida, ¿ves? Acá pudiste haber mandado un 190%. Lo que pasa es que hay que tener líquido. Y tampoco da. Por ejemplo, asumir una pérdida de otro lado para entrar acá abajo. Eso es muy arriesgado. Y yo lo hago en muy pocos casos. ¿Estamos? Por ejemplo, ¿esto qué mierda es? Esta máquina está llena de virus. Esta no es la que uso en mi trabajo, esta es otra. Por ejemplo, lo que te quiero decir es lo siguiente. Suponete que vos estabas posicionado en Boeing. ¡Uy, qué genio que trae! ¡Qué genio que soy! Trazás dos liñitas y decís, compro, vendo. Nah, yo soy como el trader que no usa stop loss. Compro, vendo. Acá va a volar, meto todo. ¡Fum! Se te fue a la mierda. Nunca hay que meter todo, ¿no? Yo afuera suelo tener 10 posiciones mínimo. 10 posiciones mínimo. Entonces cada posición es un 10%. Tengo papeles de sobra afuera. Entonces te bajó un 40. Si no, usaste el stop loss. Que usaste el stop loss, acá está, era muy factible que rebote, pero hizo corrección. Bueno, al fin. Lo que quiero decir es lo siguiente. Estamos en este punto de cada decisión que tomás, no hay vuelta atrás. Esto muchos no lo entienden. Se piensan que decidir algo es fácil. ¿Sabes a mí lo que me cuesta tomar? O sea, con la responsabilidad que tomo cada decisión. En fin. Acá estás un 44% abajo. Ponele, ¿no? Por ejemplo. Entonces vos decís, uy, entro en Tilray. Salís con... Acá tenía 100, ahora tenés 60. No, tenés 40. O sea, si acá pusiste 100... ahora tenés, o sea, esos 100 se te transformaron en 60. Tilray. Entonces, escribíme más, ¿no? Dale. Ah, bueno, se encaprichó. Se me cortó la internet. Internet puta. Hay que hacer una pausa. Y saliste con un menos 40. Entonces decís, sí, bueno, me mando a Tilray. Y ya entraste con menos plata. Entraste con un 40%. ¿Sabes lo que es? 40% menos. Terrible, o sea, no es terrible. Lo puedes recuperar, pero puedes tardar un año más para recuperar un 40%. Puedes tardar un año. Y con un mercado generoso. Porque una cosa es que vos salgas un 40% abajo en un mercado bueno. Y otra cosa que vos hagas un 40% en un mercado, en un momento en que el mercado está complicadísimo. Pero en fin. Imagínate que vos harías acá. Y vos decís. Uy, sí, Tilray subió un. Yo escuché, vi que el trader puso un video y que decía que Tilray
subió un 60%, aguante los opinacios, que sí, las tarlipes. Perdías un 40, entras acá, pero qué mierda, ¿sabes si esto no es un máximo? Y el papel después te va acá de nuevo y estás un menos 60, le sumas al menos 40, le sumas un menos 60. ¿Y quién te, y Tilright puede llegar a costar, si cuesta 0,01 y después sube, no pasa nada, ¿sí? Pero si cuesta 0,01 y no sube, y vos tenés de... Yo sí lo tengo, pero muy pocos. A ver, algunos que aprendieron a seguirme sin... Se lo bancan. No dicen nada, yo no sé cómo las puteadas que me pegaron. Esperemos que no. Porque yo le tengo cariño a cada cliente. Pero los papeles se te pueden poner en 0,01. ¿Estamos? Y tenés que bancártela. Pero lo que te decía es que el cambio de papel de Bea a Tilray sería una muy, muy, muy arriesgada y temerosa acción. Así no se hace. Así va a durar poco. ¿Estamos? A mí me puede, a veces me puede jugar una mala pasada algún papel. Mira. Ay, esta información. No. Esto tiene un valor. No te lo digo. Bueno. No te puedes pasar de un papel así nomás. O sea, es a evaluar. En algunos casos sí. Si Tilray está en compra, no, Tilray en este momento no está en compra. O sea, puede tanto subir como bajar. Entonces, no. Acá abajo, ahora sí. En el medio del quilombo había que ver. No se podía entrar acá en Tilray. No se podía, porque te podía bajar tranquilamente un 70%, un 80%. Y... uno es lindo agarrar, también te la tenés que bancar, ¿eh? Así como uno busca cuando uno entra en papeles así, que buscando hay distintas, a veces, o sea, ahora hay momentos en que uno puede tender a buscar en algunos papeles todavía, y se, que tal vez se repita, una ganancia de un 50%. Entonces no te... Hay veces, los momentos cambian. Yo por ahí acá te hacía buscar una ganancia de un 10%. Ese momento ya pasó. Sin embargo, si quedaste posicionado acá... No tengo ninguno al Tilray, ¿sí? Este Tilray ya lo... Pero si quedaste posicionado ahí, el precio va a volver en algún momento. Entonces salir con un menos 40, no es que tenés un menos 45% de dinero. No, tenés un menos 45% en la cotización de un activo financiero cuyo precio se mueve, y hasta que vos no lo hagas líquido, esa operatoria no terminó. Entonces ponerte a ver, si supuestamente entraste acá, que tenés un menos 40 y que acá tenés un y no te sirve para una mierda. El tema es cuando uno decide cerrar la operatoria, y si es que la decide cerrar o pasarse a otro papel. Porque si uno hace un pase de papel, en realidad la operatoria, si está bien hecho el pase de papel, en realidad la operatoria no se cerró, aunque lo hayas vendido, te pasaste. No sé si me entiende. En fin,
Pero debía pasarse acá ahora, era una pésima decisión. Y hay momentos que decía acá, una cosa de acá que podía sacar un 10. Entonces si quedas adentro, esperás. Pero si aún tenés más líquido, uno puede intentar agarrar el mínimo, con lo último que te queda, y duplicarlo o agarrar un 50. Pero si de nuevo te quedas adentro, esa oportunidad ya te quedas ahí posicionado y tenés que esperar. Nos guste o no, también hay un poco de cuestión de suerte en todo esto. Si justo estabas en Tilray, por ahí no estabas en Tilray y estabas en otro lado y el otro no subió un carajo y se fue para abajo. Y esto pasa todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Sí? Bueno, hasta acá el comentario de la bolsa de valores. Te maríe, ¿no? El trader, Dominic. Se la pasa analizando esto. Claro, acá lo hablo, entonces soy más lento, ¿no? Pero te analizo todas estas cosas al toque. Ya hago tantos análisis de estos que te lo vas a analizar y te analizo estas cosas en un minuto. ¿Sí? Porque acá te estoy explicando muchos conceptos. Pero yo lo veo gráfico. Y en un minuto ya te lo analicé todo esto. Y estoy mirando un montón de gráficos. Así que si querés tener al trader de tu lado, 011 40 63 60 32. ¿Vos pensás que vas a ser mejor que el trader? Aparte estás más tranquilo, según te dice. Comprar, vender, ¿sí? Que es su trabajo esto. Bueno, te mando acá tener líquido es en estos puntos es complicado, por eso también sube tan rápido. La mayoría ya compraron. De nuevo, es lo mismo que te dije para evaluar. Te lo digo acá. Acá mucha gente perdió dinero. Los que vendieron Tilray a este precio, ves que hay un menos 66 solo de acá. O sea, abajo de los mínimos hay un menos 70. Es una locura. Esta gente se hace mierda. Se hace mierda. Tienen la, todos los que compraron. Claro, pues. Acá hay muchos. En toda esta zona acá, que perdió entre un 40 a un 80% de su posición, del dinero que tenía ahí metido en su posición. Por eso el precio llegó tan bajo. Las manos fuertes no hacen esto, las manos fuertes compran. Compran y se mandan los negocios de su vida. Lo que pasa es que tenés que tener un capital muy grande para tenés que tener un capital muy grande para que la bolsa baje tanto y aún vos te quedes con poder de compra disponible. Porque si no, uno ya lo recontra reinvirtió. O sea, esta suba lo agarran muy pocos, lo agarran los muy grosos. Pero las bajas las agarran mucho. Y las bajas no las agarran los grosos. Los agarran los perejiles que se asustan y venden. Entonces, tené cuidado de lo que haces en la bolsa de valores. ¿Sí? Y bajas siempre van a agarrar. ¿Estamos? Pero una cosa es que baje y después suba, y otra cosa que no suele pasar es que baje y desaparezca. O que el precio se escurra. Yo sé hasta dónde se pueden escurrir algunos precios, hasta dónde no. ¿Cuál es el tiempo que puedo? ¿En qué tiempo yo aplico un stop loss de tiempo
Todas esas cosas no te las voy a decir gratis. Tampoco me las pongo a hablar, generalmente, pero todo en mi cabeza ya está evaluado también. ¿Sí? Bueno, hay gente que nació para esto. Te mando un abrazo, che. Éxitos. Mira, 55 minutos de video. Yo esto ni lo edito, así como está, sale. Toda acción que vos hagas es pura y exclusivamente tu responsabilidad. Operar con acciones tiene un riesgo. Y che, no seas perejil, ni tampoco te hagas el listillo, ni tampoco te hagas el listillo, porque todo tiene su riesgo. Yo no intenté entrar en Tilright porque acá tenía su riesgo, prefería arriesgarme en otro lado. ¿Sí? Bien.